Mi nombre es Iria y os hablo desde un pueblo rodeada de campo de la ciudad de Lleida. Este es mi segundo podcast de tejido y estoy súper contenta con la acogida que tuvo el anterior episodio o el anterior podcast. Bueno, las notas del podcast, si recuerdo todo de lo que he hablado y lo digo bien, os las dejaré en la cajita de información abajo del vídeo. ¿Qué más? Sí, empezamos con... No, no empezamos con proyectos acabados porque antes quisiera agradecer pues los suscriptores y la buena acogida que ha tenido el vídeo. Me gustan muchísimo los comentarios animándome a continuar adelante. También me he sorprendido un poquito que alguien me pusiera no me gusta. Si no te gusta el vídeo, yo me lo hubiera ahorrado. Pero claro, esta es mi humilde opinión. De acuerdo, ahora sí que empezamos con proyectos acabados. El primer proyecto acabado que os enseño es este jersey que ya os había enseñado que me faltaba una manga y bueno, pues la acabé. Está bien, me gusta, me ha quedado decente. Estas bolsitas de aquí, pues no sé si es la forma del ranglán o que yo no puse los puntos que debía poner. Es, bueno, no me lo veis porque no me puedo echar para atrás, pero me llega bien. Mi cintura está por aquí y me llega bien. Me llega por debajo de la cintura, me encuentro muy cómoda, ¿eh? Y las mangas también. Me encuentro súper comodísima con él. Os decía que esto de aquí, pues me ha quedado como unas rugitas, no sé. No debí repartir bien los puntos o debí de poner muchos aquí y en vez de aumentar cada... Tres pasadas, me parece, pues tendría que haber aumentado cada cuatro o cinco, al menos lo que es lo de las mangas. Me ha quedado un poquito ancha. Bueno, estoy contenta. El cuello también igual, un poquito más recogido, pero bueno, me lo voy a poner con una camisa, que aquí llevo la camiseta, pero luego me lo pondré con una camisa y blanca o algo así y también me quedará bonito. O algo que tenga un poco de cuello y al menos, o si no, con el chal. Que me he acabado, pues también me quedará bonito. ¿Qué puedo deciros de él? Pues que me ha gustado mucho tejerlo. Al final cosí las mangas, hice la otra manga también de derecha a izquierda y me ha gustado mucho. Quiero decir, me ha quedado bastante bien la de esto, la costurita, si la abro se ve feita, pero no me ha quedado muy mal del todo, me gusta. Os diré que he tejido como si fuera aproximadamente una ML, que es lo que yo me gusta gastar de talla, porque a veces las M van muy, vuelvo a subir, van muy recogidas y a mí me gusta que esto me quede así un poquito ancho para que no se me marque la tripita. Entonces, y la manga también, gasto un poquito de manga. Y entonces al gastarla, bueno, también un poco, me gusta que me queden siempre un poco caídas, no cortas, porque tengo frío enseguida, y me gusta que me queden así, bien, bien larguitas, sin caer, claro, pero bien larguitas, me gustan que caigan así. Bueno, os diré que lo he hecho con Drops Flora. Me gusta, no pica. Supongo que mejorará a la que lo vaya lavando, porque sí que tiene como un gesto un poco más rústica, pero yo creo que por lo que se compone la lana, que es merino, bueno, lana, no merino, lana y alpaca. Tiene que, a medida que lo vaya lavando, pues tiene que ser más gustosa al cuerpo. Pero ahora mismo no pica ni nada, ¿eh? Me gusta. Vea sobre todo
he gastado 6 ovillos de 50 gramos que tienen 210 metros, pues por 6, 12, ¿no? Pero me han sobrado este poquito de las mangas, me ha sobrado al acabar las mangas, me sobró este poquito. Contenta, 2 bolitas, no lo he pesado ni nada, pero bueno, ya veis más o menos que está bien, es una buena. Gasto bien, estoy delgada por eso. No sé, bueno, igual es poco, no sé, no entiendo mucho. Pero ha rendido mucho esta lana, me ha gustado porque de verdad que ha sobrado más que otras. Bueno, es fingering, es finita. Hay que llevar algo debajo porque si no, cala frío. Mi segundo proyecto terminado. Son estos calcetines que he tejido siguiendo los tutoriales de Belén de tejer en inglés. No es que tenga propiamente dicho un tutorial para tejer los calcetines, sino que ella hace un tutorial para empezar el calcetín, empezarlo por la punta, después hace otro tutorial para hacer el talón de vueltas cortas, te enseña, y después yo vi otro tutorial de ella donde te enseña diferentes formas de cerrar un elástico. Entonces, pues bueno, cuando haces, yo lo empecé con 12 puntos aquí delante, lo empecé con 12 puntos y seguí lo que ella comentaba que teníamos que hacer para aumentar y que no se vieran agujeritos, y después, pues bueno, fui continuando, los hice con unas agujas del 2.25 y con Magic Loop. Y entonces pues llegué hasta donde el talón, y ella tiene otro vídeo donde te explica hacer el talón de vueltas cortas. Y bueno, también me salió bien, medianamente bien, ¿ves? Aquí me salió unos agujeritos, aquí me salió como unos agujeritos, y los cosí, le di un puntito, no lo vais a ver. No, vais a ver porque le di un puntito, pero aquí en este trocito de aquí, a veces en esto donde señalo con el dedo, sale bueno, se hace un agujerito, no lo veis bien porque no lo sé enfocar, pero aquí en este lugar sale como un agujerito. Bueno, intenté que empezaran igual y que todo fuera igual, pero no ha sido posible. No sé por qué debí de confundir, y entonces aquí que me sobró también, que había otra parte amarilla, supongo que era esta. Por eso hay un amarillo más grande que el otro y no han quedado iguales, iguales, iguales. Lo he intentado, pero supongo que debe de empezar aquí. No hice bien las bolitas o las particiones de la lana. Esta es una lana para calcetines y desaparezco porque me ha caído la etiqueta de Regia, y este nombre así tan, tan difícil de pronunciar. Y bueno, son 75% lana y 25% poliamida. Eran 100 gramos, es un ovillo de 100 gramos. Y tiene 420 metros, es muy finita también la lana. Y bueno, me gustó mucho, Yo ya había empezado otra vez otros calcetines con aquellos de solapa reforzada. ¿Solapa reforzada? Bueno, no sé, con un talón reforzado o solapa reforzada, no lo sé muy bien. Lo voy a buscar y lo voy a intentar hacer porque de aquel me desdije. Uno me ha salido más largo que el otro. No conté bien las vueltas, cosas que pasan de hacer uno y otro, una vez uno y después el otro, pues que no me ha quedado igual. Pero bueno, arriba, debajo del pantalón no se ve. Y yo la verdad es que no voy a deshacer. Sí que dejé aquí las hebras en un principio sin acabar de esto porque la verdad es que tenía ganas de deshacerlo, pero ahora, ¿quién va a venir a verme debajo del pantalón? Que
tengo un centímetro más alto que otro. Nadie. Además, igual se me bajan. No, no, pero este cierre no aprieta, ¿eh? Me gusta. Mira qué grande queda. Y después, ¿ves? Vuelve. Precioso. Mira, me gusta. Eran para el marido, pero no sé yo cuándo decidí que era tiempo de hacer el talón. Y cuando, porque me lo probé yo y dije, ay, mira, ya me queda estos centímetros para el talón, pero no, no me acordé que eran para él y que él tiene un número más grande que yo, mucho más, porque este es para un 36 y he gastado bastante de los 100 gramos. Igual es que apreté mucho, o por la aguja del 2,25, pero me gusta que esté así. Tupidez, que tupidez no se llama, pero apretado, apretado, muy apretado. Me gusta que esté así de apretado. Pues ahora. Bien, pues ahora os hablaré del tercer proyecto acabado. Es el chal marina. Pongo para atrás. Es precioso. Me ha quedado grande, grande. No lo puedes ver, pero oye, me sobran estas puntas, por allí. Te lo abro todo lo que soy yo, dan mis brazos y me cae esta parte de aquí. Quiero decir, es grande. Tienes casi 600 puntos. Me equivoqué. Pobrecita de mí, no sé yo qué ganas tenía de tejer, más de la cuenta. La diseñadora dice que tenemos que acabar el chal con unos 515 puntos y yo no sé qué hice mal, creo que sí, pero no sé qué hice mal a la hora de, en los inicios, te dice que has de hacer derecho, lazada, derecho, ¿no? Bueno. Primero los dos puntos y una lazada y después otra. Esto creo que os he explicado. Derecho, lazada, derecho. Yo creo que allí en algún momento metía más derechos, porque las equivocaciones o que alguna vez no me coincidían los puntos era al principio. Hacia el medio ya, bien, quiero decir, hacia aquí las repeticiones y todas las pasadas me quedaban perfectas. Algún agujerito veo que queda por ahí, pero bueno, es porque tengo la tensión. La tensión la tengo. O debía de hacerlo más flojo o alguna cosa. Y como no es lana, creo, bueno, lana es 50% lana y 50% acrílico. Yo creo que por eso no me ha quedado tan bien el bloqueado que he hecho. No me ha quedado, bueno, me ha quedado bastante bien, ¿ves? Que yo tenía miedo que la punta lo de arriba del chal semicircular no me quedara bien. Y mira, se ha estirado bastante, ¿eh? No queda mucho la punta. Pero tuve algunas equivocaciones al empezar siempre los inicios de los rombitos. Entonces yo creo que tuvo que ser allí que cuando ponía la lazada aquella, no me iban. Lo de las lazadas me olvidaba un poquito. O ponía una de más, o daba dos vueltas, ¿sabes? Doble lazada. Yo creo que fue aquí, porque tengo más aumentos de lo que pedía la diseñadora. Es precioso, ¿eh? Me queda muy bien. Bueno, me queda muy bien. No sé si me queda muy bien, pero a mí me gusta, oye. Que es precioso. Mírate cómo queda de bonito. Es así. ¿Cómo queda de bonito? Ay. ¿Habéis visto? Esto que es las salinas aquellas del salar, queda precioso. Me gusta mucho, estoy súper contenta. La lana es muy agradable de llevar al cuerpo y estupendo. Es una zona lisa, de punto derecho, después las rayitas, que no tiene más misterio, y donde se complica un poquito ya es en el de esto. En los rombitos. Pero bueno, es un ejercicio de memoria que a mí ya me va bien. Porque, claro, hay que trabajarla, la memoria, ¿no? Y entonces son 18 pasadas cada y las tienes cada rombo, cada trozo de rombo así, son 18 pasadas. Lo componen y entonces tienes que hacerlo tres veces, ¿no? Tres veces 18, 18 y 18. Bueno, al final te las aprendes, pero tienes que estar ahí pensando, pendiente, ¿eh? Del tema. En casa alguna vez me preguntaron, ¿qué hablas? Y yo, pues, pobre de mí, contesté, no olvidar pasar la hebra, doble hebra, porque como vas girada de el punto para arriba, pues a veces no te acordabas de que tenías que echarle doble la hebra para que quedara en el punto para arriba, ¿no? Porque aquí tiene puntitos
Tejes del revés. Y entonces, claro, pues tienes que echarle, porque la hebra ya te queda encarada así, y tienes que echarle la doble hebra. Y yo decía, pues eso. O si no, pues siete, cuando era por el otro lado, que te queda por el revés, que te queda así, todo. No queda muy bonito el revés, queda un poco. Pero bueno, tampoco no se tiene que ver, ¿no? Queda una zona lisa. No se tiene que ver. Pero aquí entonces dices, siete derechos. Pasar el punto con la lazada, con la hebra por delante y luego tres derechos más, ¿no? O algo así, vuelve a pasar otro punto con la hebra por delante. Bueno, pues eso a veces, y mira que es fácil, ¿eh? Pues a veces, mira, me se olvidaba lo que sea, tenía que estar repitiéndome a mí misma, no te dejes la hebra, ¿no? O sea que iba hablando yo sola, ¿sabes? Y bueno, pues estos chales lo que tienen es eso, que alguien te puede preguntar, ¿qué hablas? ¿No? Como diciendo, ¿qué estás allí murmurando? Tú sola y así. Pero bueno, muy divertido, muy, 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 muy gustoso de tenerlo en el cuello, súper grande, este sí que me abriga. Y bueno, contenta. A ver, yo agradecida porque es gratis, pero la verdad me sabe mal por ella, porque vale la pena, hacerlo, es muy bonito, me gusta mucho. He utilizado para hacer el chal, he utilizado un ovillo del azul, un poquito de la verde, muy poquito porque son dos o tres pasadas solamente lo que le hago, y después un ovillo de 50 gramos y bueno, y un poco más, casi otro entero, abajo en los rombitos. En este he gastado eso, porque resulta que tiene 200 metros, pues yo diría que entre 400 y 500, unos 500 metros de lana he utilizado, Sí, seguramente, pero oye, un buen trozo, un buen trozo, bonito, bonito, porque sí, me ha gustado mucho tejerlo, me encanta. No sé cómo me quedará, tendré que darle dos o tres vueltas esto, pero voy a quedar súper abrigadísima. Mira, cómo me gusta. Hoy lo que también me ha gustado mucho hacer, aparte de aprender a hacer esto de tan holgadito, es los piquitos estos. ¡Ay, qué monos estos piquitos de hacer! Me ha gustado mucho. Estos piquitos son súper fáciles de hacer y, oye, han quedado tiesitos y muy bien, ¿eh? Un acabado de chal bonito, bonito, me gusta. ¿Ves? Me puedo dar otra vuelta. Oye, no me digas que no voy a ir yo súper, súper abrigada en esta ciudad en la que yo vivo, que la verdad es, bueno, la ciudad no, en el pueblo. Hace frío, y con las nieblas y todo eso, voy a ir yo súper abrigada. Yo no sé, para cerca en la costa igual no, pero aquí, como que veas con este jersey también, qué bonito queda, con cualquier cosa. Está precioso, me gusta, me gusta. Animaros a tejerlo, explica muy bien, hay vídeos tutoriales. Sí, vídeos tutoriales, hay varios vídeos tutoriales, lo explica muy bien, hay que seguir el paso a paso, pero porque son 18 pasadas, ¿no? Y al principio dices, bueno, si fueran, me confundía un poquito al principio, la primera vez que hice el diseño tuve que estar un poco pendiente, pero oye, que he visto un jersey por allí por Instagram que tiene también cosas de estas, en una fotografía y me ha gustado tanto que voy a buscarlo, que haga rombitos pero en el jersey y en el canesú. Oye, que bien, cuando haces la segunda repetición ya no te da ningún frente ni ningún miedo, te queda bien, 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 ya tienes que pensar, no puedes hacer dos cosas a la vez, tienes que estar allí porque ya te digo yo que a mí se me iba, pero bueno, trabajando para poquito a poquito, trabajando para si algún día me diera un Alzheimer o algo así. Yo trabajando, la memoria es lo que, bueno, me ha gustado mucho. Al principio igual me enfadaba porque decía, ay, que no me queda mucho lo de las pasadas, pero luego digo, pues bonito. Y ahora que me lo veo puesto, aún me gusta más. Pues no estoy yo pro guapa. Bueno, me parece. A ver, voy a buscar
otros proyectos y os los enseño. Proyectos en proceso. Os enseño el jersey de Drop Stessing que os enseñé el podcast pasado. Hice todas las dos mangas y el cuerpo y ahora estoy empezando a hacer el canesú. Sí, lo voy a hacer, dije que igual no lo haría, pero lo voy a hacer, ya que es, bueno, ya no que seguía aquel patrón, voy a continuar haciéndolo. Y si parezco un poco un árbol de Navidad o algo así, pues me lo pondré para ocasiones especiales. Y bueno, es que ahora creo que no escogí bien los colores y este verde con este granate, pues me queda muy un color muy chiscante. Y entonces, bueno, ya lo voy a dejar chiscante del todo y continúe. Y bueno, lo voy a continuar. Si aquí decidiré poner unos colores un poco más relajados, no tan... Bueno, a ver si me sale bien. Me gusta. Creo que el empezar un jersey de abajo para arriba me gusta más que no la experiencia que he tenido de cómo me ha quedado el ranglán y empezado desde arriba para abajo. En un principio me está empezando a gustar más esta construcción a mí, que como me lo pruebo tantas veces y me lo miro a ver cómo me queda, creo que subiendo para arriba lo veo mejor. De momento, no quiere decir que más adelante me guste cuando encuentre, ahora quiero hacer el Missioni o un Missioni es uno que está gratuito en Ravelry, si me lo baja mi hijo, y porque yo no entiendo mucho el inglés y entonces me pierdo muchísimo en esta aplicación y le pedí a él que me lo bajara, a ver si me lo baja y entonces pues lo intentaré hacer otro tipo de jersey empezado desde arriba para abajo. Bueno, aquí está el chal que regalaba Barcelona Knits cuando hicieron la feria, no feria, online, de Belén de tejer en inglés. Bien y bonito, pero esta punta de aquí, pues nada, que me se dio fatal. Igual está mal y todo, pero bueno, yo ahora ya no deshago, porque me puse nerviosa. Lo hice primero con las agujas circulares que tengo del 4,5, pero aquel cable es que es muy rígido y entre el cable y que yo no entendía muy bien por qué teníamos que menguar tanto aquí en esta punta de aquí como aquí en esta zona de aquí, no me cabía. A veces soy muy testaruda y me cuesta entender las cosas y pensaba que las lazadas eran para hacer el agujerito, no para ir aumentando y a la vez que quitas puntos. Y entonces, claro, aquí quitaba 3 de patac, oye. Y después aquí volví a quitar otra vez, que sí, también para encoger. Y me volví un poco así. Pero bueno, al final creo que ya le he cogido el truquillo y no voy a deshacer la punta. Si está mal, pues oye, como va ahí debajo, no se va a ver. Y al final no escogí escogí el color oscuro, porque lo de Vinegar Knits también como que lo tengo ahí aparcado. Oye, qué desastre, qué decir, qué bonito, qué bien. La arana me gusta, es una más que fingering, una arana de mundial. Cuando lo acabe ya os lo explicaré. Me gusta, está bonita. Ilusionada. A ver cómo me quedará. Al final yo creo que bien. Otro proyecto que he empezado era lo que os dije del cuello de Beagle Knits, ¿no? Brioche. Ya es la segunda vez que lo empiezo. No lo entiendo. Me cuesta mucho. Entonces he decidido que como no lo entiendo y me está costando mucho de entender, voy a hacer un cuello nada más que de brioche, recto para arriba.
Y después, cuando ya tenga esta técnica asumida e interiorizada, pues entonces cogeré y haré, continuaré con los vídeos que tiene él de menguar y menguar no, quitar puntos, ¿no? Disminuciones y aumentos, que vas haciendo un dibujito. Es precioso, os lo aconsejo. A la que tenga un poco más de idea y sea más joven y tenga más, no sé, más memoria o no sé, que es bonito el cuello, precioso. Pero yo no estoy entendiendo para nada el brioche. Y como no lo estoy entendiendo, pues he decidido, para arriba, me voy a hacer un par. Primero este con brioche, hasta que entienda cómo va esta... esto cómo se hace, porque con las hebritas, oye, me lío un... pero que bastante, ¿eh? Por aquí, cuando tienes que cambiar, me lío un poco. Pero es nada, seguirle a él, vuelta para atrás, vuelta para adelante, el vídeo de él y hasta que lo entienda. Y cuando lo haya entendido, entonces haré el que es el cuello que él regala en sus vídeos tutoriales. Pero ahora de momento lo voy a hacer de brioche y entonces, mira, lo utilizo con esta también, que son como arans. Esta sí, es acrílico y esta es mezcla. Y también son como gorditas, es una más que el del jersey, que el fingering. En 100 gramos tiene 200 metros, no está mal. No me está quedando mal, creo que la idea ya la llevo cogida, pero me cuesta. Así que he decidido hacerlo liso y laso y después ya le continuaré haciendo el cuello gade, se llama. Precioso, bonito, bonito. Otro proyecto que tengo, como yo siempre tengo cosas en ganchillo, porque si no parece que no he tejido en el día, pues es el forro para otra funda. Cogí unos tutoriales de una muchacha que sigo que se llama Johanna Ñáñez. Bueno, no lo sé decir muy bien, porque lo de las selles como que se me da muy mal. Con Y son, ya lo dejaré abajo en la cajita de información. Y ella hace la técnica es del mosaico crochet igual, pero no hace falta las hebritas, es en redondo. Oye, y qué bonito, ¿eh? Porque resultó que la vez anterior lo probé para hacer otro, pero lo probé con esta sí, ¿sabes? Y qué desperdicio de hilos, aquí a las puntas, además no sé por qué, no me quedaba bien. Ella también las explicó estos puntos, ¿eh? Se los copié a ella, pero no me salieron bien, de grande y torcido y no sé, aquí al empezar y al acabar, pues como que no lo supe hacer bien y encuentro que es un desperdicio de hilo. Y bueno, pues no lo hice. Y entonces al encontrar este sí que va todo unido, pues como que me gustó mucho. Sí que se ve el principio aquí, ¿ves? Como cuando cambias el hilo se ve un poco. Aquí en esta zona de aquí se ve un poco. Capa que hace torcido. Pero lo pongo aquí en un lateral. En un lateral de la bolsa. Oye, y va a quedar la mar de mona. Aquí haré unas listas lisas para que no se vea que se tuerce y volveré a hacer otro diseño en la parte de arriba para que no vea que se tuerce. Ella hace muchos diferentes también. Me gusta. Es acrílico y la de drops, que es algodón. Bueno, me está gustando, tengo la funda, la bolsa, la tengo para forrar, que es de aquellas de propagandas, como os enseñé en el podcast pasado, y oye, pues contenta, ir haciendo, porque como me gusta mucho el ganchillo, pues voy haciendo. Cuando hice esta prueba era para hacerme una funda para la libreta y no me salió nada y además me se torció y no me gustaba, estaba un poco decepcionada, muy decepcionada. Entonces, pues nada, a ver que si así con esto conjunto pues me queda mejor. Este lo empecé a hacer este verano. Y me quedó torcido, me sabía mal lo de los hilos, yo digo, ¿y esto cómo se va a rematar? Qué mal. En la bolsa, no sé, no me acababa de... Hay que hacer mucho y digo, dos partes, dos costuras, ¿cómo lo voy a unir con esto así?
La verdad es que estaba un poco decepcionada y lo dejé y empecé otro que acabó siendo esta funda de libreta, que era lo que yo, a ver, empecé otro para hacer la bolsa, ¿no? Pero cuando llevaba un poquito haciendo esto y me volví a salir las puntas estas y me autoconvencí de que esto no me estaba saliendo bien y que era un desperdicio para una bolsa, pues ya llevaba un trocito bastante grande y claro, llevaba un trocito, ay, que se me caen las notas. Llevaba un trocito bastante grande y entonces pues dije, oh, qué bonito, que me está quedando precioso. Digo, pero es que no me va bien. Claro, esto para una bolsa pues no necesito yo hacer y hacer por un lado y por el otro, luego cóselo y cómo escondo estas los bultos de todos estos hilos. Y bueno, yo me capfiqué, no se dice pero en castellano, me aturdí, de tozuda, ¿no? Me puse así un poco tozuda con el tema y dije, ¿sabes qué? Que voy a ver y hacerme un forro para las libretas, que tengo libretas de cuando los chavales eran pequeños, y digo, y las puedo aprovechar yo, acabarlas de aprovechar de cuando los chicos eran pequeños, y busqué una funda para las libretas, porque hay alguna que tiene dibujines, otras son lisas, pero también tengo de dibujines. Y entonces pues dije, para que no parezca que muy infantil o bueno, para que así no se vean muy viejitas, me voy a hacer una funda, que no me la tiene que ver nadie nada más que yo, pero bueno, si algún día, por lo que sea, viene alguien a casa, pues que la vea curiosina. Entonces pues puse en internet, en YouTube, puse para hacer una funda y como siempre hago cosas de punto, me pica la cabeza. Como siempre hago cosas de punto, pues YouTube me mostró una chica que se llama, su podcast se llama, o su blog, o como se llame, se llama La Nuja, antes era Pegatinas en la maleta, bueno, no sé, La Nuja, ahora me sale como La Nuja, y ella tenía uno con ropa, ¿eh? Ella hacía una funda con ropa, esto era ropa y esto era ropa también, ¿no? Y yo que cogí, tenía este trozo de un retal de ropa, no me quedó muy bien, pero bueno, también pega el pego, ¿eh? Y lo metes así. Y yo que cogí, le seguí el tutorial fácil, fácil, pero en vez de poner, ella pone un trozo de ropa aquí, ¿eh? Y yo en vez de poner el trozo de ropa, cogí como si fuera esto y otras de esto, lo puse, como ella decía, en cara para aquí, en cara para allá, cose alrededor. Esto quedó un poco gordo. Aquí le tuve que dar con un martillo, un poco, y la plancha. Le di un poco con la plancha y luego con un martillo. Aquí hay un trocito gordo, gordo, gordo. Pero a mí me gusta. Quiero decir, las esquinas están gordas. No, para coserlas me costó un poco. Y aquí pues están los hilos ahí escondidos. Queda un poquito gorda, pero nadie se da cuenta. Como está la libreta dentro y tal, pues nadie se da cuenta. Está bonita, ¿eh? Me gustó mucho hacerla. Os animo a hacerlo, ¿eh? Estas tenefas ahora de Mosaico Crochet, yo la vi en esta chica, Johanna Ñáñez. Nada, una virguería. Luego esto, la Tina Gel las esconde con un punto y lo esconde. Hace un algo para esconder para que sea una manta, ¿no? Pero, ay, que os lo pongo al revés. Pero yo la verdad es que me canso de las mantas, ya os lo dije en el podcast anterior, y como bolsa también me estaba cansando, ¿eh? Pensé, esto no me está gustando así, y ahora me gusta más, es más curioso esto de que puedas hacerlo circular, me gusta, me encanta. Y entonces, pues mira, me he hecho una funda, es una monería, os la recomiendo, esta chica que es de Lanucas. ¿La Nucas? La Nujas, La Nuja me parece que se llama, La Nuja. Ahora me he despistado ya del todo y no sé qué os he dicho. Pero sí que, pues nada, lo metes así, es una monería, metes la libreta y oye, aquí dentro, ¿ves? Y tengo mis apuntes y mis historias. Apuntes, historias de lo que voy haciendo, se acaban me se cae todo. Bueno. Pues nada, eso, que lo voy poniendo y oye, queda muy curiosa y puedo poner la libreta que quiera. Aparte del libro de Picapau, estos que tiene tres y que creo que os pueden gustar todos los libros y que os los recomiendo muchísimo, ahora he sacado el tercero y a la que le guste el amigurumi son
maravillosos, a cada cual más bonito, os quería recomendar este libro. Es una preciosidad. El título es Del color de la leche y es de la Neil Leyshon. No sé si lo digo bien el nombre, pero bueno, ya lo veis aquí el nombre. Una escritora maravillosa. Te hace sentir lo que debieron de ser para las mujeres en una determinada época, el vivir bajo el poder de los hombres, ¿no? Del masculismo y del machismo y de la sociedad también superior económicamente y culturalmente, ¿no? Claro, ella es una campesina que se muda a la ciudad a cuidar a una persona de bienestar, ¿no? Culta y con poder económico. Y entonces, pues, ¿cómo la anulan o cómo tiene que vivir esta personita, ¿no? Porque no deja de ser muy joven para asimilar todo lo que le tocará vivir, ¿no? Entonces, pues me gustó mucho. Son 160 y algo de páginas, no llega a las 170 páginas. Es un regalo para marcar la diferencia estas Navidades, a lo mejor. Precioso. La crítica ha dicho de este libro que es como leer poesía. Encuentro que tienen razón. Yo no he leído mucha poesía, pero lo poco que he leído, la verdad es que lo pensé. Lo escribe, se supone que es ella, que es autobiográfico, que es la protagonista, quien explica su vida, sus penurias, ¿no? Y las penalidades de la familia, de toda ella, ¿no? Y cómo el ser diferente te puede marcar negativamente a veces, ¿no? Y a ella, como a otros personajes del libro, los marca a veces mal, pero tiene un final agridulce que a mí me gustó, lo encontré injusto, pero me gustó, porque marca la personalidad de mujeres fuertes que no nacieron en una época o en una sociedad muy adiente. Bueno, adiente no, supongo que no se dice así, pero bueno, muy a la de. Este ejemplo, aunque haya la escritora se haya basado en algo que ocurrió o que ocurría hace una época, unas épocas atrás, no es verdad. Yo veía en ello sociedades que ahora aún te ponen la piel de gallina cuando dices, ¿cómo puede ser que en la época en la que estamos viviendo una mujer valga menos según la sociedad en la que esté viviendo que cualquier otro ser humano? Bueno, otro ser humano no, un hombre, ¿no? Bueno, en fin, que ella lo basa la historia en una época en la que ya no vivimos y yo veo que no hemos adelantado muchísimo en esta sociedad porque aún el ser diferente está infravalorado. Os lo recomiendo, precioso. Es como leer poesía siendo prosa, que no tiene nada que ver, ¿eh? Precioso. Mari se merece un ratito, que perdáis un ratito de vuestra vida. De verdad, de verdad. Sin nada más que deciros, me despido. Si os ha gustado el vídeo, os invito a suscribiros y a darme un like. Si tenéis que comentarme alguna cosa, dejármelo abajo en comentarios y yo encantada os leo. Desear que paséis unas buenas fiestas y espero que nos volvamos a ver por allá por enero. Nada más que contaros, simplemente que me disculpéis si he dicho muchos
términos incorrectos, si me he equivocado en alguna cosa al hablar de alguna página o nombre, si he vuelto a decir muchas catalanadas. Intentaré no hablar tanto catalán, a ver si me... Es que a veces no sé traducir bien las palabras y entonces se me adelanta y digo lo primero que pienso, pero intentaré mejorar. Desear que seáis felices y cuidaros muchísimo. Agradecimientos a todos. Nos vemos en el próximo podcast.